Ok, excelente. Ahora sí, equipo, ya estamos grabando y vamos a dar inicio a la sesión de estas noches de Trading Nights que tenemos acá en nuestra organización desde Costa Rica para el mundo entero y toda Latinoamérica. Estamos hoy hablando acá acerca del Web Analyzer. Tengo varias cosas importantes y buenísimas que compartirlos. Así que póngame un 7 en el chat si usted considera que necesita un tip más o quisiera conocer un tip más para tener trades exitosos y evitar entrar cuando no tiene que entrar. Ok, excelente, buenísimo, buenísimo, buenísimo. Qué bueno ver a todo el mundo con ganas de aprender. Ok, vean, les voy a contar lo siguiente. Voy a cerrar otra vez acá el chat. Les voy a contar lo siguiente. Vieras que yo les he dicho que hay más de 12 estrategias. Realmente ahorita tenemos 15 estrategias para el Web Analyzer. Ustedes van incluso, por ejemplo, acá a la parte de la tuerquita. Y ustedes ven acá nos aparecen 12 estrategias. O creo que hay más, vean, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bueno, ok, ya tenemos 13 acá. Y le aseguro que la gran mayoría, no sé, espero que usted se haya tomado el tiempo de ponerse a estudiar cada una de estas y ver cuál es la que usted más le sirve, con cuál usted más se halla, por así decirlo. No todos tradeamos de la misma manera, todos tenemos estilos diferentes, formas diferentes de tradear. No siempre lo que me funciona a mí le funciona a Graeming, lo que le funciona a Graeming tal vez no le funciona a Felipe, tal vez no le funciona ahora que tenemos a Kevin, ¿verdad? El crack de Kevin con nosotros en las sesiones por las noches, no le funciona a Toro, que es un excelente amigo que está acá con nosotros, que va a estar con los viernes ahora con el Crypto Analyzer, que va a reventarla, tiene 100% de efectividad, así que hay que estar todos conectados mañana con Toro también, pero todos tenemos nuestro propio estilo. Tal vez algunos nos fundamentamos con algunas bases que no cambian de una a otra, pero cada quien le ponemos nuestro propio sabor. Dicho esto, es porque hay más de 15 estrategias ahora. Cintia pregunta, ¿dónde puedo ver las estrategias? Cintia, estas estrategias las puedes ver en el canal de Steven Hooley, que es el creador del Web Analyzer. Eso está en YouTube. Escribes Steven Hooley y ahí aparecen todas las estrategias. Lo que pasa es que la gran mayoría están en inglés. Yo me he dado la tarea de traducirlas todas. Yo tengo un cuadernito con todo, con todas las estrategias. Y la idea de todos estos jueves es que cada jueves yo vaya compartiendo una y otra y otra y otra estrategia. Más sin embargo, la gran mayoría de acá me ha estado escribiendo y me escriben ahí al Instagram, me escriben a veces al Facebook o en alguno de los grupos, agarran mi número y me han contactado y me han dicho que por favor repitamos y una vez hasta dominar estas dos estrategias que son las más básicas o tal vez las más famosas que tenemos para el Web Analyzer y muchos los han estado utilizando fuera del Web Analyzer, pero saquémosle el jugo al Web Analyzer porque este nos resume, nos ayuda a en vez de andar buscando trades nosotros, ya el Web Analyzer nos las está, como les digo yo, soplando, ya nos lo está anunciando. Hey, mira, Jonathan, checa, hay una posible compra en LNZ Yen, en M5, tal precio, a tal hora, nada más confirma si lo quieres tomar o no. Entonces yo creo que hay que aprovechar al máximo estos productos que nosotros tenemos, que es el Web Analyzer y el Crypto Analyzer. Hoy tal vez podamos ver un poquito del cripto, pero quiero que veamos una estrategia y solo voy a tomar una cosa de esa estrategia y la vamos a mezclar con las otras dos. Esta estrategia, la otra que yo les, que todavía ni siquiera aparece dentro de las opciones para tenerlas, es una estrategia que a mí me ha ayudado un montón. Esta semana empecé a utilizarla, que es la estrategia de Diovini. Tal vez ustedes ahorita no lo agarran, pero es lo que hace es utilizar un moving average con 8 periodos y esto nos ayuda a un montón. Entonces, este es el tip que quiero enseñarles el día de hoy para esto. Vean que ustedes, yo tengo acá Davis Four Rules, ¿verdad? Que es ya la actualización en la 2.0, porque ustedes pueden ver que nuestras bandas de Bollinger están 34 en vez de 20 y tenemos acá también ya todos los demás indicadores, el estocástico 1433, el MACD 3-10-16 y el RSI que siempre lo tenemos en 7. Yo voy a hacer algo, me voy a volar esto, me voy a volar esta Moving Exponential Average, aquí me la voy a volar
y voy a dejar este moving average. Este es el único, el tip que quiero enseñarles el día de hoy, que les aseguro que les podrá ayudar un montón, y luego tal vez les puedo enseñar un poquito más, y eso lo veremos tal vez la próxima semana, porque la idea es que la sesión no sea demasiado larga. Tenemos 40 minutos, la idea es terminar a las 10:30 para sacar el jugo. Entonces, en esta que ya está incluida, vamos a hacer algo. Vamos a cambiarla de 9 a 8, nada más. Y el estilo, vamos a ponerlo lo más gruesito posible, y yo le voy a poner un color de victoria, un color de campeones, y le voy a poner este moradito, aunque estamos un poquito golpeados los morados, pero bueno, no se me desenfoquen, viva Saprissa siempre. Y la vamos a poner acá. Ven, ven que la puse, esta media móvil que ustedes pueden ver por acá, esta morada, voy a dejarlo esto acá nada más. Pónganme, por favor, un 7 en el chat si logran ver la línea que he agregado a la estrategia. Toro más rata. América dice. Vamos a ver. Ok, excelente, listo. Vean, es muy sencillo, incluso ya está incluido. Ustedes pueden borrar todo lo demás y nada más la cambian de 9 a 8 y le ponen el color que ustedes quieren. Ok, les voy a explicar en qué consiste todo. Ahorita vamos a ver todo el conjunto, porque les aseguro que hay gente nueva acá que está tratando de buscar cómo entenderlo mejor, el Web Analyzer, y sobre todo esta estrategia que es tan famosa. Ahora estaba viendo el grupo de Facebook del Web Analyzer, y alguien acaba de postear desde España que en una hora hizo ciento y resto de dólares con el Web Analyzer. Algo impresionante. Esto es la calidad de herramientas que nosotros tenemos acá. Pero ¿qué me ayuda en esto? Voy a enfocarme ahorita en explicarles en qué nos va a funcionar este Moving Average que nosotros tenemos acá, que es esta línea morada. Les voy a explicar en qué no funciona, y luego que les explique en qué no funciona, vamos a buscar de tratarlo en específico. Derek Rowland pregunta, ¿cuál es el nombre de esa estrategia específica? La voy a escribir acá en el chat. Davens 4 Rules, y esta es la 2.0, porque es mezclada con la Snapback. Por ejemplo, los que siguen a Daniel Chin, que es un crack, la verdad, es educador de IML para todo el mundo en español, en la parte de criptos, y hoy me encantó porque, digamos, él ha estado utilizando el Crypto Analyzer con una estrategia que es la Snapback. Es la estrategia que ya yo he explicado acá, creo que fue la primera que expliqué, súper sencilla, y ahora esta estrategia trabajaba independientemente a la Davens 4 Rules, ¿verdad? Ahora se han fusionado las dos estrategias y así le podemos sacar todavía muchísimo más el provecho. Y yo, esto no hay, no hay ningún video, Jairo dice súper útil. Bueno, Jairo Guevara es un crack con las criptos, que les aseguro que un día lo vamos a tener acá con nosotros compartiendo. Tiene como 3 semanas de estar reventando los mercados a punta de criptos. Entonces, yo sé que tiene mucho que venir a enseñarnos, y ha estado utilizando la Snapback, que se las hemos enseñado. Hermano, ¿cómo se llama el indicador Lila? Ok, los que no le aparecen, muy sencillo. Se van a la parte, vamos a ver acá dónde es que me aparece lo de los indicadores. Acá, si no me equivoco, o que se van a la parte de indicadores, y lo que pueden poner es simplemente MA, pongan MA, y es este primerito que aparece aquí, que dice Moving Average, aquí, esta media móvil, por así decirlo, que eso es lo que nos hace, es nos saca un promedio de X cantidad de velas o periodos que nosotros determinemos, y nos hace ahí un promedio, y él se va moviendo conforme el precio va, se va avanzando, sacando esta, como el promedio, ¿verdad?, que nosotros estamos buscando. Entonces, es el Moving Average. Ustedes lo pueden buscar. Hay varios, ¿verdad? Hay EMAs, que es Exponential Moving Average. Pero en este caso, en la estrategia de Diovini, que es una de las que hay en el Web Analyzer, y yo la mezclé, como les decía ahora, esto no está en ningún lado. Este de meterle Moving Average es un invento mío personal que me ha funcionado muchísimo en el Web Analyzer, y acá tengo varios ejemplos inmediatos. Por ejemplo, ¿de qué me funciona esto? Vean, chicos, digamos que estamos operando acá. Vamos a decir que vamos a operar este tramo, y les aseguro que les va a ayudar a cada uno de ustedes a evitar tomar trades que los van a hacer perder.
Es una forma más sencilla de jalar el gatillo, por así decirlo. La estrategia esta, este recuadro que acabo de poner celeste, quiero que nos enfoquemos en esa zona. Entonces síganme, por favor, y ahorita me van a hacer todas sus preguntas. ¿En qué consta esto? Vean, es muy sencillo. No quiero detenerme en el chat. Yo sé que algunos están ya ahí escribiendo. La media es 8, 8. Le ponemos 8. Una más, ¿verdad? Moving average de 8, nada más. Ok, sígame. Entonces vean este cuadro. ¿Qué hubiese pasado cuando el precio llega y toca acá? Probablemente el Web Analyzer, digamos que nos envió una alerta acá al Web Analyzer. Posible compra. Claro, vean que la vela viene acá. Voy a hacerlo lo más grande posible acá. ¿Ya? Posiblemente acá esta vela que rompe la línea inferior de las bandas de Bollinger probablemente nos da un indicio de que el precio pudiese volver a subir. Y entonces tal vez usted llegue y dice, uy, rompió, y la siguiente vela es alcista. Entonces uno dice, vamos con todo, vamos en compra, nos vamos para arriba, 5, 10, 15, 30 pips, lo que usted determine. Pero ¿qué pasa después de? Y yo no sé, póngame un 6, y yo digo 6 porque es el número diabólico. Eduardo, sí la estoy grabando. Póngame un 6, los que les ha pasado de que ustedes ven esto, le sale, está sobrecomprado, sobrevendido, y ustedes ven todo, y ven que la siguiente vela empezó alcista, dice, en la otra entro con todo, y apenas entra el precio, se va para abajo, o para en contra donde usted entró. Póngame un 6. Oiga, super 6, vea, a todos nos ha pasado. Qué dicha que esta clase, mi amado Cartín pone como 506. Bueno, qué dicha, me alegra. No me alegra que les haya pasado, sino que me ha pasado a mí, y con esto encontré una forma, no 100% de evitarlo, pero les pudiese decir que de un 80 a un 90% de evitar que eso nos pase, y es con esta moving average de 8 que tenemos. Vean qué fácil cómo funciona. En este caso, ¿qué dice la estrategia de Diovini? La estrategia de Diovini dice que no vamos a entrar en un trade que nos haya roto las bandas de Bollinger hasta que nos haya roto, y vean que aquí estoy con el mouse pasándolo, hasta que nos haya roto la moving average. La estrategia de él, y la voy a explicar en qué consta, y recuerden que las clases mías, la idea mía es que ustedes puedan aprender lo más que puedan de todas las estrategias y yo poder traducírselas acá y ponerlas en práctica. Y ahorita esto es como yo, incluso, y les soy honesto, le mandé un mensaje a David y le dije, tengo una nueva actualización, la 3.0, ¿verdad? Y incluso me dijo, grabes el video en inglés. Gracias a Dios tengo la oportunidad de hablar inglés. Mis papás desde muy pequeño me tienen en un colegio para que pudiera aprender bien inglés. Entonces voy a grabar un video para explicárselo a él. A ver, al rato le puede funcionar un montón. Y aunque no lo tome, no lo hago para que la gente nos conozca ni no. Lo hago solamente para poder ayudar a la gran mayoría de personas que estamos aquí en Ad Markets Live, que queremos tener mucho, mucho éxito. Lo que Kevin enseñó, por ejemplo, el martes en la sesión del escáner armónico fue increíble. El tip con el estocástico, como él lo estaba haciendo, simplificó un montón la forma de tomar operaciones con el escáner armónico, y me pareció excelente. Y esa información, que es rico que uno no se la retenga, sino es más bien, es más rico poder compartirla con todos ustedes. No voy a responder ahorita preguntas, déjenme explicarles en qué consta esto y continúo. Ok, la estrategia de Diovini es una estrategia que solamente funciona en tendencia. O sea, no podemos entrar en mercados lateralizados, en mercados que están estancados, porque no funciona correctamente. Pudiésemos decir, y obviamente, si ustedes lo ven acá, tenemos... Ay, perdón, aquí me corrí, déjenme llegar acá de nuevo. Obviamente, ustedes pueden ver acá que evidentemente tenemos una tendencia clara. Acá tenemos una tendencia bajista. ¿Qué vamos a esperar nosotros para entrar en un trade? Esta otra estructura. ¿Cuál estructura? Déjenme agarrar acá para que ustedes, por favor, puedan seguirme. Yo quiero que me puedan seguir lo más que puedan. Esta estructura es la que nosotros vamos a buscar.
como pueden ver, la estrategia de Diovini, y la explico para que ustedes la puedan ver, y ahorita van a ver cómo la mezclamos con la estrategia de David Forrest 2.0, y les aseguro que nos van a ayudar a maximizar un montón más. La estrategia del consta en lo siguiente: que hay un rompimiento de las bandas de Bollinger, como evidentemente voy a hacerlo todavía más grande acá para que lo puedan ver, que existe un rompimiento, voy a quitar la cajita esta azul para que se pueda ver mejor. Ok, que hay un rompimiento evidentemente de las bandas de Bollinger, ya sea aquí arriba o acá abajo. Si sabemos que si es acá abajo, vamos a buscar una compra, pero vean que el rompimiento sucedió desde acá. ¿Qué hubiera pasado si nosotros entramos acá? Y uy, vean, va para arriba, y entramos acá, justo ahí donde está esa línea verde. El mercado se nos va en contra, 45 pips. O sea, qué lástima. O sea, de fijo, por más de que hubiera tenido un stop loss de 25 pips, que para mí es lo máximo que sería poner, porque es una gestión de riesgo absurda tener tantos stop loss para tan poquito take profit, pero yo entiendo la dinámica de Web Analyzer, por eso es que buscamos trades lo más seguro posible y tratamos de buscar estas otras confirmaciones para que nos ayuden. Pero cuando yo veo esto, yo digo, ¿para qué voy a entrar en ese trade? O sea, con la estrategia normal, incluso, veamos a ver, vean la importancia de lo que les estoy enseñando, y les aseguro que a más de uno les ha pasado. Vean que si hubiéramos entrado acá, el mercado estaba cumpliendo absolutamente todo lo que nosotros necesitamos para entrar en un trade con las reglas de David Forrest. El mercado obviamente está sobrevendido, como lo pueden ver, rompió las bandas de Bollinger. Entonces, un área trade perfecto. Digamos que somos de los que esperamos una vela de confirmación para entrar, y vemos esta vela que, aunque no es una vela envolvente y por ahí ya uno puede ir dudando un poco, digamos que uno dice, tal vez usted de los que está empezando y con solo ver eso ya se motiva y dice, uy, empezó el vela alcista verde, vámonos, vamos para arriba, y se nos viene en contra el mercado y uno termina frustrado de que esto no funciona, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que nos ayuda a esta estrategia? La estrategia dice que no vamos a entrar solamente cuando las bandas de Bollinger nos confirman. Esta es la clave. ¿Cuál es la clave? Y voy a apuntarlo acá. Voy a poner los tips de esta estrategia y luego la mezclamos. Recuerden que yo trato de ayudarles a todos ustedes, así que sigan. Lo número uno de esta estrategia es lo siguiente. Vamos a buscar una tendencia clara. Después de que vamos a buscar una tendencia clara, vamos a buscar unas cuantas confirmaciones. Entonces vamos a buscar un patrón de velas. Luego de que busquemos un patrón de velas, vamos a ver, vamos a definir cómo va a ser. Y vamos aquí, podría poner, por ejemplo, ¿qué vamos a esperar en A? Una vela de cambio de tendencia. B, ¿qué vamos a esperar en B? B, una segunda vela que me cruce, ok, puse dos qué, que me cruce la moving average de 8 que tenemos acá. Luego, y la C, ¿qué vamos a esperar? Una vela, una tercera vela, que inicie después del cruce de la moving average que hemos puesto de 8. Y vamos a trabajar siempre 5 pips de TP contra 15 a 25, dependiendo del gusto de cada quien, de stop loss. Ahorita vamos, esta es la esencia de esta estrategia. Luego vamos a mezclarlo. Recuerden que estoy tratando de mezclarlo, pero síganme ahorita. Entonces, ¿cómo hubiera funcionado esto? Ahorita tal vez este no es el mejor ejemplo, pero sí es el mejor ejemplo para no entrar en un trade. Vean que viene esta vela. Bueno, ya había roto desde hace ratos, pero acá en el patrón de velas, que es lo que vamos a buscar, acá hay una tendencia clara bajista, pero aquí vamos a buscar esto porque esto es lo que estamos buscando. Esta vela había roto la banda de Bollinger y vino alcista. La segunda vela, anoten este tip, pónganme atención a este tip. La segunda vela, que es esta que estoy señalando, debe iniciar
por encima del cierre de la otra vela. Vean que esta vela era alcista, cerró acá y donde cerró arrancó la otra. Y la otra hace lo siguiente, hace lo perfecto. Rompe, inicia debajo del moving average que tenemos acá y cierra sobre el moving average que tenemos acá. Cuando yo veo que esto ya sucedió, en teoría, la teoría que de esta estrategia me dice a mí es que yo entro en la tercera vela. A veces la primera vela rompe ya el moving average, pero este es el patrón ideal. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros hubiésemos entrado acá, según esta estrategia, vamos por 5 pips y vean lo que nos dio esta, vean lo que nos dio este trade. Vamos a ver hasta dónde llegó esta. Hasta acá. Vean lo que nos dio este trade. 18 pips totalmente seguros. ¿Con cuánto de retroceso? Una mecha que nos tiró un pip punto 6. Y digamos que usted tuvo un spread altísimo de 3 pips. Entonces digamos que tal vez usted tuvo un spread hasta la media móvil y por ese spread que usted tiene no pegamos los 19, pero recuerde que vamos por 5. O sea, vamos por 5. Usted en cuestión de 15 minutos hubiese tomado sus 5 pips absolutamente tranquilos. Entonces, eso consta. Vamos a buscar, voy a buscar otro ejemplo. Voy a borrar todo acá. Vamos a ver. Exactamente. Ok, listo. Voy a buscar acá, voy a borrar esto ya. Espero que lo hayan tomado nota. Si no, igual les va a quedar ahí la grabación, recuerden que yo lo subo al canal de YouTube que tengo y luego ustedes lo pueden encontrar. Vamos a buscar, vamos a ver este último trade que nos envió el Web Analyzer, que es el dólar neozelandés contra el yen japonés. Vamos a ver acá, voy a enfocarme ahorita solo en el gráfico sin indicadores. Voy a quitar esto para que no nos estorbe, voy a dejar solo nuestro moving average de 8. Entonces, vamos a ver acá. Ahora, tenemos que tener cuidado. Yo recuerdo que habíamos dicho que íbamos a buscar qué cosa, qué íbamos a buscar, una tendencia. Lo primero que vamos a buscar es una tendencia clara, porque aunque este moving average nos puede funcionar, recuerde que contra tendencia todo es más complicado. Hay muy altas probabilidades de que no peguemos los trades en contra tendencia. Entonces, aquel ejemplo funcionó, íbamos contra tendencia y aún así funcionó, pero no siempre va a funcionar. Así que sígame para ver cómo podemos tomar los 5 de Take Profit. Hemos estado tomando. Ay, mira, me salí acá, perdón. Acá estoy, vamos a ver. Me están preguntando al chat. ¿Esa estrategia sirve para identificar pullbacks? No. Esa estrategia lo que nos ayuda es a tomar mejores trades y que no nos pase lo que normalmente a veces suele suceder, que entramos en un trade donde la tendencia continúa aunque el Web Analyzer lo haya enviado. Por ejemplo, vean qué rico cómo funciona en tendencia. Vamos a buscar un acá, vean. Bueno, es que no, este no me rompió. Vamos a ver. Estamos a encontrar un trade que sí nos confirme bastante. Vean acá porque recuerden que hay una regla de 3 velas continuas. Porque vean acá que el trade llega. Aquí esta vela ni siquiera era rota, estaba afuera. Pero digamos que esta nos cumplió. Pero este negativo. Rompió, pero no hay el patrón de las 3 velas. Entonces se vuelve el precio. E incluso acá nos pasa algo interesante. Acá viene la vela, va alcista, la segunda inicia arriba de esta y cierra cruzando esta y la tercera se nos viene en contra. Pero eso es normal. Digamos que nosotros hubiéramos entrado acá, tenemos un retroceso de 3 pips, pero termina cumpliendo con 10 pips. O sea, hubiera sido una operación positiva. Vamos a ver. Ok, esta estrategia es solo contra tendencia. No, más bien es en tendencia. En tendencia, más bien contra tendencia, a veces funciona, a veces no, pero la efectividad en tendencia es altísima. Siempre 3 velas de 5 minutos. Pamela, las velas que sean de 5, de 15, yo lo he probado hasta en H4 y me he sorprendido. Pero, por ejemplo, quiero buscar un bonito trade que nos pueda, vean acá, vean por ejemplo, vean este trade. Vamos a hacerlo acá, incluso voy a marcarlo, vean acá. Síganme. Ahorita le respondo sus preguntas porque recuerde que aquí lo estoy mezclando. Vean acá.
Voy a marcar esta línea en todo lado para que todos ustedes puedan seguirme con la estrategia de Devin Four Rules y cómo la podemos nosotros unir para tener otra confirmación más. Ok, vean el trade acá. Rompe bandas de Bollinger sobrado, ¿verdad? Súper sobrado. Acá está, vemos el RSI, está altísimo. El estocástico tal vez no está tan alto, pero superó nuestro nivel de 80 y está cruzado a la baja. El MACD, la línea de la señal ya nos viene en la dirección de nosotros a cruzar. Todo está excelente. Pero miren qué pasa si nosotros como forma de entrar o de confirmación para tenerla toda más segura y sobre todo a veces evitar trades malos. Vean qué rico lo que sucede. Viene la primera vela bajista. Mucha gente hubiera entrado acá y tal vez le hubiera funcionado en este trade que no está realmente tan malo, pero la realidad es que no todos los trades son así. Viene esta vela y nos retrocede, pero yo entiendo que es un pequeño pullback, no importa. Y la segunda vela me cruza. Cuando yo ya veo este cruce con esta vela que es más cuerpo que mecha, yo digo, ok, tenemos fuerza. Yo hubiera entrado acá en este trade, yo no hubiera entrado acá digamos que, es más, vean, voy a ponerlo para que vean esto. En esta vela ya el RSI había entrado, el estocástico ya había entrado, incluso el MACD ya se había cruzado. Que recuerden que este es uno de los gatillos que yo les enseñé el jueves pasado para entrar en un trade. Pero yo veo que esto entró acá. Cuando yo veo este cruce, me da muchísima más paz. Recuerde que este moving average se mueve en tendencia. Entonces, si yo veo que esto va para abajo, me da mucha paz. Yo hubiera entrado en este trade acá. Pero vean lo que les estoy enseñando. Esto es en M5. Y yo les dije que vamos por 5 pips. Pero yo siempre trato de sacarle más el jugo. O sea, personalmente, yo siempre en el Web Analyzer trato de ir por 10 pips. Como mínimo. Ya a veces cuando veo que está un poco dudosa la operación, voy por 7 pips, 8 pips, o lo que el mercado me quiera dar, pero mínimo trato de ir por 10. Pero vean esta operación. Esta operación, solo en 10 minutos ya nos hubiese dado 13 pips. Pero vean lo que pasa si yo la dejo. Jonathan, ¿cuándo se sale este hasta que el precio me cruce? Acá yo veo que intenta cruzarlo, pero veo que es más mecha que cuerpo. Entonces yo sé que no es una vela que tiene fuerza. Y vea el precio. Hasta aquí, sí. Acá. Le hubiéramos sacado este trade 35 pips en hora y media. 35 pips. O sea, wow, para mí esto es impresionante. Solo por la confirmación de este moving average que nosotros tenemos en 8. Que le hemos agregado. Con mucho gusto, Eddie. La idea es esperar el cruce. Exactamente. La idea es esperar el cruce. Es un patrón de 3 velas con solo que la primera, pero... preferiblemente que la segunda ya cruce, nos va a ayudar un montón. ¿Puedes explicar cómo usas el MACD, bro? Toma, sí, ya con mucho gusto te lo explico. Wow, ya somos más de 130 personas en la sala. Qué bueno. Ok, vamos a buscar, déjenme buscar un trade que ya nos haya enviado el Web Analyzer para ver si podemos buscarlo con algo en vivo y ver si nos entra algo. Y si nos entra algo, pues lo tomamos. La semana pasada, que estuvo increíble, gente. Vean, esta está perfecta para ejemplo. La semana pasada estuvimos viendo 2 trades y yo no sé quién los tomó. Me encantaría saber si alguien los tomó y lo tomó positivo. Pero ¿saben qué es lo que me encantó? Que los 2 trades que estuvimos viendo, que yo tuve que terminar la sala porque todavía no confirmaba, fueron trades que cada uno dio 35 pips. Stephanie, ¿y cómo sabes cuándo cerrar el trade? Cuando llega mi take profit. O cuando yo veo que el precio me cruza el moving average otra vez. Ahí está Pablo Arce, yo en positivo. Qué bueno, Pablo. Fueron trades increíbles. No nos dieron 5 pips ni 10, nos dieron 35 pips cada uno. Yo los tomé como 40 minutos después de que tomamos la sesión. Y bueno, cada uno me dio 35 pips. Dice Marco, si se cumple eso, no hace falta ver el MACD, el RSI estocástico. Marcos, vieras que no. Simplemente es para confirmar. Ahí está Carol también, que lo tomó en positivo. Excelente. Dice, ¿qué tanto pasas pendiente revisando la pendiente en la compu? Ah, no, ahí sí, bro. O sea, en scalping vos tenés que estar al tanto. Vos no podés meter un trade y desaparecerte. Debes estar ahí chequeándola
Constantemente, por eso es que vos tenés que tener un plan de trading, definir un X tiempo que vas a estar dedicando a esto, y cada vez que tomas tus trades, estás ahí listo por cualquier cosa, ya sea para tomar tus profits o para cortar pérdidas rápido, o incluso para extender tu take profit porque tiene mayor potencia, tiene mucho potencial el trade para ir por más pips. ¿Cómo configuras el M8? En Delaware es sencillo, nada más 8. No hay mucha cosa. Dice Álvaro, ¿puedes explicar las confirmaciones rápido? No tenía internet. Sí, ya voy. Ok, voy a cerrar el chat una vez más para no seguir atrasándonos. Vean este trade que nos llegó del Web Analyzer en M15 del dólar neozelandés contra el yen japonés. Entonces vean que este trade, y déjenme revisar para ver si confirma la teoría de que tal vez hubiera sido negativo. Vamos a ver. Vamos a ver acá. Este llegó a las, dice que nos llegó a las 2:59. Este está fresquito. Ahí digamos que nos llegó el trade y el precio que nos dijo que compráramos. Voy a trazar estas líneas para que todos nos puedan seguir. El precio que nos dijo fue 78720. Ustedes saben que yo no me complico, simplemente pongo la línea y luego ajusto el precio. Ahí está, 78720. Entonces vean, justo acá, el Web Analyzer nos dice a nosotros que podemos tomar un trade. Vean, si ustedes notan, el precio ya ha roto no una, no dos, no tres veces, un montón de veces. El precio rompió acá una vez, dos veces, tres veces, cuatro, cinco, seis veces, todavía con mayor fuerza. Incluso luego aquí volvió a romper después de que ya nos lanzó el precio. Y vean que si nosotros hubiésemos entrado en este trade donde nos dice el Web Analyzer, ya iríamos nosotros por 12 pips negativos. Nadie quiere eso. Entonces, tal vez usted dice, bueno, ok, vean esta, nos tiró esta vela. ¡Uy, una doji! El precio está perdiendo fuerza, va para arriba. Jonathan, vea, vela alcista, doble confirmación. No fuimos. Y entra usted en el trade, y cuando usted entra en el trade, ¡pum! Vela bajista. Como que usted es el saco de sal del mercado, ¿está visto? Que el mercado va perfecto. Y entra usted y todo se va en contra. Usted dice, sale el mercado, sale la operación. Pero es que a veces el mercado, recuerde que el mercado nos juega trampas para tocar nuestros stop losses y para que nosotros también pues nos frustremos y nos vayamos y le damos toda la plata que nosotros hemos invertido al mercado. Entonces, vea, eso hubiera sido frustrante. ¿Qué hacemos nosotros? Esta estrategia nos ayuda a confirmar, porque probablemente si nosotros nos vamos con la esencia de la estrategia de Dave and Four Rules, que nos encontramos que todo cumple. Absolutamente todo cumple. Vean, se dice aquí, Jonathan, mire, está sobrevendido el RSI, el estocástico está sobrevendido, vean, ya se cruzó, vean que la otra línea, ya se cruzó, vamos entonces, mire, y el MACD va en dirección a cruzarse, y el histograma más bien está perdiendo volumen, no fuimos, y uno se emociona, porque dice, trade perfecto, o sea, lo que dice, y tras de todo, Jonathan, divergencia, ¿cómo? Vean la divergencia, vean, ojo, vean la importancia que yo le he encontrado a este moving average, vean, tenemos este, aquí la tengo, la cruzo acá, y vean que el RSI, en vez de ir en la misma dirección, va para abajo. Jonathan, hay divergencia, todo cumple, y nosotros con un dolor de cabeza, porque vamos menos 9 pips ya en la operación. Y ahí donde uno llega y se frustra, ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Yo por qué? Yo es que yo no entiendo esto, yo no entiendo cómo funciona, que aquí, que allá. Vamos a ver qué dice acá. Para incluir esta Moving Average, ¿podemos quitar el MACD o algún otro? ¿Es necesario tenerlos todos? Ah, bueno, ok, sí, porque con la versión... Bueno, no, bro, no tenés que quitar nada, porque en el Web Analyzer simplemente te volás estos, el volumen, te puedes volar la EMA de 9 y luego nada más modificás el Moving Average que hay, que estaba de 9, lo pones en 8 y ya no tenés que quitar nada. Buena técnica con el Moving Average, porque la mayoría de técnicas con Moving Average se basan en el cruce de ellas. Exactamente. La gran mayoría, incluso ahorita les puedo enseñar una que Teo Zúñiga ha estado utilizando, que para mí Teo es uno de mis mentores realmente con respecto a trading. Yo me conecto a todas sus clases, veo todas las grabaciones. Vean que hasta hoy le dediqué un buen rato, vean acá, a ver todas las últimas 5 lecciones. Las vi todas y las volví a repetir una vez más.
Y ahí las tengo porque realmente me gusta mucho su forma de operar, que está basada en la forma de operar de Christopher Derrick a la una de la madrugada, ¿verdad? En London Session. ¿Cómo se llama tu canal? Darwin Pips Pastor. Ahora tal vez Willy me ayuda poniendo el link ahí. Dice, ¿cómo puedo aprovechar la tendencia antes de que se dé el cambio? Es muy sencillo, bro. Simplemente es determinarla. El cruce de la media móvil, 8, también sirve para el cripto. Steven, sí, ahorita te lo voy a enseñar. Dios mío, esa soy yo quejándome. Qué risa. Angélica, todos hemos pasado por ahí. ¿Qué temporalidad recomiendas esta técnica? Alonso, yo la he probado en todas, hasta en daily. Con eso te lo digo todo, hasta en daily. Más justamente lo que me pasó hoy, ¿seré que yo no sé usar el WAP? Pamela, no, tranquila. A todos nos ha pasado, a todos. Ok, voy acá. Entonces vea que esto es un trade que está fresquito. Este trade probablemente lo vamos a poder tomar, espero que nos dé chance. Nos quedan 10 minutos de la sesión. Al rato nos dé chance de entrar. Están 15 minutos. Pudiésemos pasarnos a 5 o buscar uno ahorita. Pero se los voy a explicar. Vean que acá fue donde el Web Analyzer nos dijo a nosotros que debíamos entrar. No vamos a entrar solo porque sonó el chachín, ¿verdad? Y porque queremos entrar. Vamos a buscar nuestras confirmaciones. Mas, sin embargo, con las confirmaciones de Taven for Rose y Snapback, ya estaba lista para darle. Divergencia, véanla acá, yo la trazo así a puro ojo. Tenemos divergencia acá, de este punto, de este rompimiento al otro rompimiento. Incluso si vamos a buscar otro, probablemente encontremos rompimiento de las bandas de Bollinger y todo está sobrevendido. RSI sobrevendido, estocástico sobrevendido. El MACD está perdiendo volumen. Vea que las barritas del histograma, en vez de ser cada vez más grandes, son cada vez más pequeñas y ya nos rompió el nivel de cero y nos empezó una pequeña acomodándonos intención de que va alcista. La línea de la señal del MACD va para arriba, pero empieza como a hesitate, se dice en inglés, empieza como a dudar y empieza a hacer esto, ¿verdad? Que hace como un pullback, la cruza y dice, ole, los engañé. Y uno sufriendo porque se devuelve, empieza a abrirse y es un estrés. Esta pequeña moving average nos va a ayudar a alivianar esos dolores de cabeza al máximo. ¿Por qué? Simplemente, ¿qué vamos a buscar? Sencillo, no vamos a entrar en este trade, ya sabemos que todo cumple. ¿Cuándo vamos a entrar? Cuando veamos el siguiente patrón de velas. Que vean, que acá, vean que anteriormente ya lo había cumplido. ¿Por qué no tomamos este? Porque vean que no nos cumplió la estrategia. Por eso les dije que es un agregado. Vean que acá no rompió. Acá no rompió las bandas de Bollinger, entonces no entro, a pesar de que hace el patrón que andamos buscando. Pero vean este, es interesante. Por eso le digo yo que la estamos mezclando con la otra, sola no la use, porque esta, la primer vela ya rompió. Entonces digamos que hubiéramos entrado acá y hubiéramos sacado fácil, nuestros 5 pips, ok. Esta otra viene, rompe, pero la tercera la que rompe. Y yo veo que esta vela nos engaña, aunque sin embargo, vean que toda esta mecha hubiera sido precio que hubiéramos agarrado y probablemente hubiéramos, vean, saca nuestros 6 pips. Entonces, así, jalado el pelo. ¿Pero por qué no la tomamos? Porque no cumple con los demás parámetros, las demás reglas de nuestra estrategia. Recuerden, David's Four Rules, las 4 reglas de David. Número 1, rompimiento de bandas de Bollinger. Check. En M15 cumplió, en M5 no cumplió, en M30 cumplió. Y además de que el estocástico ya se había cruzado, entonces ya eso era confirmación suficiente. Sobrevendido RSI, sobrevendido estocástico, en MACD perfecto, ok, todo cumple. Pero el precio todavía no está haciendo. ¿Qué vamos a esperar? Vamos a esperar un verdadero movimiento. ¿Cuál es el movimiento que vamos a esperar acá? Vamos a esperar que el precio haga una vela, la otra vela empiece donde terminó la otra, y luego la otra, en la tercera, ya entraríamos. Digamos que hasta esta se nos puede ser negativa para hacerlo un poquito más realista. Voy a acomodar esto, vamos a ver, voy a acomodar acá para que sea bien, para que sea más realista. Digamos que esta se nos vino en contra, pero ya la tercera que empezó acá, ya nos hace una vela un poquito más bonita y tal vez
digamos que hasta aquí, hasta la media móvil esta de las bandas de Bollinger. Entonces, nos, ya con esto, nosotros llegamos, la primera ya da tendencia, la segunda empieza de abajo del moving average de 8, la rompe y acá entramos y ya hubiéramos sacado fácil, por lo menos 10 pipsitos en este trade. Este trade está todavía vigente, simplemente vamos a esperar esta confirmación. Ahora, yo hay algunos detallitos que yo busco. Entonces, por ejemplo, yo me voy a H1 y veo que el dólar neozelandés está de picada, literalmente, pero así viene de picada. Realmente todos los yenes todavía los traemos de picada. Yo mandé ahora una alerta del Eurogen, y ahorita todavía vamos 10 pips positivos todavía, ha estado ahí fluctuando, pero vamos positivos. En el Telegram la envié, llevamos 10 pips positivos, pero todos los yenes prácticamente que se nos están viniendo para abajo, ahí están. Lo que pasa es que el mercado ya prácticamente que va cerrando, pero ven acá, yo veo que estamos todavía con una tendencia fuertísima a la baja en M30, por supuesto, en M15 es donde estamos, y yo todavía no le veo mucha fuerza, por eso es que vamos a esperar eso. Pero esa sería la confirmación. ¿Vieron cómo la mezclamos todo? Tienes canal en YouTube. Escribí de nuevo tus reglas, bro. Ok, listo. Iota. Siempre confirmamos tres velas. Sí, ve al Iota, bro. Voy, bro. ¿Cómo tienes configurados los indicadores? Como viene la estrategia, Álvaro. Simplemente nada más tenés que... aquí te vas a la torquita, escoges Dave and Four Rules y ellos ya vienen por default todos listos. Pamela, no es un Telegram mío, es un Telegram de la organización de nuestro chairman Mario Saborío, que tenemos nosotros, y ahí vemos varios traders que enviamos algunas señales para todo el equipo, para las personas que están activas. ¿Cuál es la mejor hora para entrar, Jason? Realmente, yo no te pudiese decir una hora específica para entrar. He notado que funciona muy, muy, muy bien en la sesión de Nueva York en la mañana y también en la sesión de London. Aplica igual para cripto. Ahí Willy acaba de enviarles en el chat, el canal de Telegram, el canal de YouTube, donde estoy subiendo estas clases para que las puedan volver a repetir. Pónganme un 7 los que están encontrando útil este tip, esta clave que les estoy dando, este otro indicador que les creen ustedes que les va a poder ayudar un montón a tratar de maximizar sus ganancias y evitar sus pérdidas. Excelente, qué bueno. Buenísimo, Tim. Excelente, me alegro un montón de que les esté ayudando. Excelente, porque la idea es eso. Vieras cómo me ha ayudado a mí a evitar pérdidas en los trades. Y vean que solo es una. Ahora, ustedes pueden ser creativos y empezar a maximizar esta estrategia. Por ejemplo, vamos a buscar otro trade con el Web Analyzer. Vean este qué rico. Este trade llega, nos rompe, nos hace una vela bajista, viene, baja, pero esta nos rompe. Este es el que rompe. Como yo veo esta vela tan grande, yo sé que va a venir un pullback. Yo espero este pullback y acá veo que esta vela me envuelve la anterior prácticamente. Es una vela duplicable. Digamos que hubiésemos entrado acá. Tenemos un retroceso de 3 pips, no más. Y luego el mercado viene, respeta y vea todo lo que pasa. 30 pips, nada más. Si no hubiéramos venido hasta acá, 35 pips. Solo con esta estrategia. Viene, rompe acá una vela. Esta vela ya, la primera rompe. Hubiéramos entrado acá, nos hace una doji, nos retrocede 3 pips. Y luego el precio se va 22 pips arriba. Siempre que cumple. Ahora, vean acá. Vean qué interesante. Acá no cumplió. No es perfecta. No es perfecta, simplemente puede ayudar. Vean que acá, en este trade, rompe, hace una vela, hace una segunda vela. Acá hubiéramos entrado todavía en venta nosotros y el precio se nos devuelve. Se nos devuelve 7 a pesar de todas las confirmaciones. No es perfecta, no siempre va a cumplir. Se nos devuelve aquí 7 pips, luego retrocede. Y yo por lo menos ante esto la hubiera cerrado en break-even, porque luego se nos devuelve y en 2 horas hubiéramos estado en ese vaivén, 10 pips, y luego ya baja
y nos cumple nuestros 7 pips de take profit. Si usted es de los que tiene paciencia, la hubiera dejado. Yo por lo menos lo hubiera cerrado en break-even para no estar en ese tema. Y aún así, vean que no perdimos y tampoco son stop loss rajados. O sea, fueron 10 pips los que se retrocedió ahí. Soy nuevo, pero está muy carga. Excelente, Víctor. Checa M15. Llegué tarde. ¿Dónde cambio el más? Eddie Martínez, sencillo. Voy a hacerlo de cero. Voy a instalar, me voy a la torquita. Voy a escoger la estrategia. David's Four Rules. Save and reload. Entonces él se recarga solo y me tira todo por default. ¿Lo ven ahí? ¿Están checando? Excelente. Entonces yo acá, cuando esto me tira por default, yo siempre cierro esto. Que me quita espacio de la pantalla. Me borro el volumen. Borro la EMA de 9. Pero ven que ya está. El moving average de 8. Simplemente le doy la torquita. Y ya, bueno, yo lo tengo ahí safe and default y ahí ya me aparece. Así de sencillo. Vean qué rico. Vean este trade que está aquí. Vean este. Vean. Vean qué chiva. Este trade. Rompe bandas de Bollinger. Está sobre y sobre. Aquí incluso MACD ya se nos viene a cruzar en esta vela. Vela número 1. La segunda vela inicia arriba del moving average de 8. La cruza. En la tercera vela entramos nosotros, acá. Y donde entramos, agarramos fácil. Dios mío, que se me mueve esto con el mouse. Agarramos fácil. Vean qué fácil. Agarramos 14 pips en 30 minutos. Si ustedes están notando, hay un patrón. El patrón es que no agarra 5 pips, agarra más. Entonces realmente está muy bien. Con mucho gusto, Eddie. ¿De cuánto es el stop loss que usa, Ariel? Yo estoy utilizando un stop loss de 15 pips. Esa es la verdad. Pero cuando yo veo que el trade tiene buenas posibilidades y probablemente me está haciendo un retroceso por querer sacarme nada más del mercado, yo prácticamente lo pongo en 20, ¿verdad? Pero trato de no ponerle eso. Esto mismo lo podemos aplicar en el TradingView. Sí, bro, sí lo puedes aplicar, pero recuerda que acá la clave es que el Web Analyzer nos está mandando las señales. No tenés que andar buscándolas. Simplemente buscas confirmar. Vean este otro trade. Vean que estoy mezclándolo todo. Vean, simplemente es un agregado. Acá, sobre. Rompiendo bandas de Bollinger. Quito los indicadores para no que me esté estorbando. Viene acá, hace 1, 2 velas y el precio se retrocede. Entonces yo todavía no hubiera entrado. Mucha gente hubiera entrado ya en esta tercera vela. Porque dicen, vean, ya rompió las bandas de Bollinger. Estamos sobre, todo está sobrecomprado. Hagamos algo, Jonathan, entremos ya. Segunda vela, confirmación. En la tercera entramos. Y entra en la tercera y ¡pum! Retroceso. No, yo no. Pero vean la cuarta vela. Rompe riquísimo. Voy a hacerlo más grande. Vean la cuarta bala, rompe riquísimo. Yo entro aquí, y una vez. Y apenas entro yo, en cuestión de 30 minutos, tengo 13 pips. Ni siquiera 5, ni siquiera 10. Digamos que su spread fue de 3 pips. Entonces, usted hubiera sacado en este trade 10 pips. Y como decimos aquí popularmente, al suave. Sin cero drawdown, cero retroceso. ¿Dónde pones las 4 reglas? ¿Cuánto trade promedio ganado con esta estrategia? José, yo personalmente, incluso aquí tengo mi cuadernito, no pongo la cámara para que no me consuma mucho ancho de banda, déjenme revisar. Yo aquí estuve haciendo un backtesting y lo estuve en el Outgen, el dólar australiano contra el yen japonés, y de 70 trades que revisé, que cumpliera todo, escuche, tuve 65 positivos y 5 negativos. O sea, estamos hablando que si fuera de 60 y de 70, estamos hablando que el 10%, o sea, un 90% aciertos. Un 90% aciertos con mezclándolo todo. Entonces, me lo maximizó un montón más. ¿Cuáles son los parámetros de los indicadores? Bro, ya están por default. Vos ves, cuando vos cargas la estrategia, acá están, igual te lo repito, las bandas de Bollinger están 34 con una deviación estándar de 2, el moving average está en 8, recuerden que no es un exponential moving average, es un moving average, hay EMAs y hay MA, ¿verdad? Entonces es una MA, una MA. El RSI en 7, el estocástico 14.33 y el MACD 3.10.16. Vamos a ver. Solo operas en cabeza, exactamente, bro. Es la mezcla de las confirmaciones. Voy a escribirlo acá para que puedan
que puedan anotarlas. Voy a apuntar todas las. Esto voy a dejarlo por acá, pero voy a buscar. Sería confirmaciones. Voy a poner aquí. Ok, uno. Vamos a poner este rompimiento de las bandas de Bollinger. ¿Sí o no? Revisamos M5 y M15. Luego, este, dos, vamos a buscar acá, este, que el RSI esté sobre 70 o 30. ¿Sí o no? Muy sencillo. Este, tres, vamos a buscar, este, estocástico, el stochastic, acá, este, sobre 80, 20, sí o no, líneas cruzándose o muy cerca. Cuatro, MACD perdiendo volumen, aquí sería perdiendo o ganando, dependiendo del trade, si es compra o venta, ¿verdad? Volumen y líneas en dirección del trade, sí o no, y líneas cerca o cruzándose también. Y ahora le metemos el quinto, a la quinta confirmación, que a mí me ayuda un montón, sobre todo los trades que van tendencia, sobre todo con estos del yen japonés. Estaría buscando acá este cruce del moving average. Sí, aquí voy a apuntarlo, sí o no. Take profit, 5 o 10 pips, cada quien ustedes lo valorarán como quiere. Aunque TP y stop loss, bueno, que se vea bonito acá. Stop loss, estaríamos hablando de 15, 20 pips, dependiendo de su gestión de riesgo. Voy a poner esto acá. Este equipo para que lo puedan este copiar, acomodarme acá, voy a hacer esto más pequeño porque no nos cabe, vamos a ponerlo en 20, ahí está equipo. Es que no me cabe, por Dios. 16. Ahí está, ahora sí. Si quiere le toma un screenshot, ahí está. Esto es lo que he estado analizando. Dice, solo operas, ok, vamos a ver, puedo utilizar todo al mismo tiempo. La dijiste muy rápido. Rubén, ahí lo tengo apuntado. No puedo incluir el map, ok, pero es que no tienes que incluir, ok, bro, es que si te vas a tu propio Trading View, no puedes incluir más de tres. Por eso es que lo usamos solamente en el Web Analyzer, por eso es importantísimo tener el Web Analyzer, y aquí es donde le damos valor a los productos que tenemos. ¿Puedes mostrar la configuración del MACD? Bro, 3, 10, 16, José, 3, 10, 16, es muy sencillo. Listo. Winsing, yo le pongo 15. Yo le pongo 15, pero la estoy monitoreando. Y si yo veo que me quiere sacar por una mecha, no le doy gusto al mercado y le pongo 20. Listo, ¿pudieron copiarlo? Ok. Con mucho gusto. Excelente. Pablo dice que era mi hermano. Muchas gracias. Con mucho gusto, bro. ¿Les sirvió? Póngame un 7 si les considera que esto les sirve y aprendieron algo que les pueda sacar provecho para ir cerrando la sesión. Buenísimo, buenísimo. Ok. Hay alguna gente que he estado probando otra cosa. Aparezco como Jonathan Núñez Medina. Ahí me puedes encontrar. Vean este otro toque
Ya más, la próxima semana vamos a hablar un poquitito más de esto, para cómo pongo el David for Rules. Álvaro, nada más treniza la tuerquita, bro. Acá, véalo acá, te aparece. Vean que ahora tenemos algo chivísima. Ahora, vean esto aquí abajito. Ahora, en el Web Analyzer tenemos estos dibujitos que nos dicen en cuál sesión estamos. Entonces, ahorita estamos en el cangurito, sesión australiana, y tenemos este símbolo, ¿verdad? Oriental, entonces quiere decir que estamos en la sesión australiana y la de Tokio. Entonces, cuando esté el relojito, sesión de London, y cuando está aquí la Estatua de la Libertad, estamos en la sesión de New York, la sesión de Nueva York. La próxima semana vamos a ver esto que tenemos acá. Vámonos, ese fue el trade que les envié ahora. Ahí vamos, vamos positivos todavía, rejejo, pero ahí vamos. Que este es el otro trade que nosotros tenemos, y vean que acá tengo la misma, tengo el moving average de 8, pero ahora esta ya no es una moving average, esto es un exponential moving average, esto es una media móvil exponencial, tengo una en 18 también, y luego ahora moving average en 50, que esto nos ayuda a medir la tendencia. La próxima semana vamos a utilizar, ya no vamos a ver la David's Four Rules, ya no vamos a ver tampoco Snapback, nos vamos a concentrar esta para sacarle mucho jugo con el Web Analyzer. Pero yo sé que la vamos a aprovechar. Lástima, GBUSD, pero es que no nos ha salido ninguna. Angélica, ¿ves que? Ok, bueno, me imagino. Vamos a ver Qué lástima, parece como que está lento el mercado ahorita. Es que ya hoy es jueves, mañana cierra el mercado y no está saliendo nada. Sí, pues aquí sinceramente el mercado está horrible, todo lateral, no hay absolutamente nada. Vamos a ver aquí qué puedo encontrar hacia el pasado. Eurodólar, con esto voy a terminar. Winsing, vos vas a encontrar tu propio horario, o sea, esto funciona en todos realmente, o sea, yo lo he encontrado. IOTA, ok, es que tenía que pasarme para el cripto. ¿Cómo es? Crypto Analyzer. ¿Cómo era? Creo que es IM. Ahí está. IM de Crypto Analyzer. Ok, ahí está. Vamos a ver. Me están diciendo IOTA. Vamos a ver. OMG. Ok, vamos a ver. Vamos a ver esta aquí, el Bitcoin está a punto de cruzar también, vamos a verlo, vamos a chequearlo. Recuerden que cerramos el volumen, cerramos la EMA y el Moving Average ya lo tenemos. Ve que yo lo tengo por default, entonces ya él me lo reconoce. Ok, vamos a ver. ¡Buenísima! Se nos fue. ¡Ah! ¿Ve? Lástima. Ahí que el que no la envió, lástima. Josué, se nos fue. Ya aquí era, habíamos entrado. Vean esto. Cumple David Four Rules a la perfección. Rompimiento banda de Bollinger. Aquí está sobre. Y el volumen perdiendo fuerza. Y más bien acá ya se nos cruzó antes. Es una confirmación. Con la original, en esta yo hubiera entrado antes incluso que me cruce. ¿Por qué? Porque yo ya veo que primero acá no hay una tendencia muy marcada. Ven que está el mercado muy lateral. Entonces, estos son muy bonitos realmente, porque no hay tanto problema de que si se nos va a seguir en la tendencia. Aquí no hay una tendencia muy clara. Entonces, yo aquí, desde esta vela, probablemente yo ya hubiera entrado. ¿Por qué? Porque el MACD, que recuerden que para mí, y se los enseñé el jueves pasado, el MACD y el cruce del estocástico, vean que será justo. Para mí, ese es el gatillo. Ahí yo jalo el gatillo. Yo hubiera entrado en esta vela. Pero además, cuando yo veo que esta primer vela ya me cruzó, yo digo, voy con más fuerza, y yo no hubiera cerrado el trade. Yo pondría mi take profit por lo menos de una de las operaciones, porque recuerde que aquí hacemos ni siquiera twin trading, ¿verdad? Que hacemos quintillizos trading, porque a veces metemos hasta 5 trades. Yo por lo menos hubiera puesto de la mitad de mis operaciones hasta este punto y las demás hasta la próxima banda de Bollinger. Pero excelente trade. Dice que el Bitcoin también. Vamos a ver cómo estamos. Pero el Bitcoin no lo envió acá. Revisemos a ver qué tenemos. El ONG que fue la última que tenemos.
para que vean cómo nos puede, a ver si encontramos una que nos pueda definir un montón. Ok, acá vemos algo interesante. Vean este trade, súper, súper, súper interesante. Alguna gente, a mí me gusta esto, el moving average, porque lo que puede hacer es ayudarle a alguna gente a no, no entrar desesperado, sino que entrar cuando tiene que entrar justo, porque dice, uy, aquí rompió y todo va perfecto, pero ustedes por desesperados entran antes, el precio se va y ya como que se consolida, hace una velita y una doji y luego va para arriba, va para abajo, pero en este punto yo veo que ya el MACD se me cruza, todo va excelente hacia abajo, pero ya esta vela me cruza y aunque esta vela es alcista, es una vela que realmente no nos está sacando mucho. Y probablemente la próxima ya se nos vaya a ir todo para abajo porque todo va excelente a la baja. Entonces, este hubiera sido un muy, muy buen trade. Lástima, se nos han ido como cinco trades aquí ya. Hubiéramos sacado por lo menos unos 100, $200 solo con el Crypto Web Analyzer en cuestión sencillita. Vamos a ver, SexUSD, vamos a ver. Este es el último que voy a revisar, Tim, para que ustedes ya puedan testearlo y ojalá que le puedan sacar provecho a este moving average. Vamos a ver. Ok. Tenemos otro trade excelente. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Vean qué rico, porque rompió y estamos aquí. Bueno, aquí los demás no confirman. Entonces, hubiéramos esperado. Pero en este, Jonathan, ya ve la bajista. ¿Entramos? No, todavía no, hasta que nos rompa. Porque aquí no hubiera entrado. Porque yo veo que todavía el precio no va en la dirección que los indicadores no van. Y hasta aquí se me cruza el MACD. Acá yo, por el MACD y porque el precio está un poco lateral y no está tan tendencial, yo aquí hubiera entrado, ¿verdad? No me hubiera ido pollo en esta. Hubiera entrado probablemente acá y todavía más conservador, tal vez hubiera entrado en esta vela, pero ya iríamos, por supuesto, en profits. Obviamente hay un spread muy alto, tal vez iríamos en profits en este momento. Esta vela quiere hacer un retroceso, pero vean que esta vela, o sea, no tiene fuerza la alza. ¿Qué va a pasar? Esto se nos va a venir hasta abajo y le sacamos también profits a esta. Ok, excelente equipo. Voy a parar aquí la grabación del día de hoy. Equipo, espero que hayan aprovechado mucho este otro tip que les he enseñado para el Web Analyzer y para el Crypto Analyzer, que le saquen demasiado provecho. Es una buena entrada, Álvaro. Sí, es una buena entrada, por supuesto. Vamos bien y va a cumplir. Van a ver que va a cumplir. Ahí la vamos a chequear. Desgraciadamente no nos llegó ninguna alerta para el Web Analyzer. Yo quería que nos entraran algunas en vivo y poder analizarla y ojalá tomar un par de trades, pero los que están tomando estos trades del cripto, de fijo, de fijo, de fijo, ya van en bastantes profits. Así que, equipo, muchísimas gracias por conectarse a estas sesiones. Espero que le hayan sacado mucho provecho. La próxima semana voy a tratar de traer otro tip, otro consejo para que podamos todos crecer, todos desarrollarnos, todos sacar muchos, 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 muchos profits y muchos pips a estos grandes productos que tenemos. Estoy para servirles. Recuerden que mi nombre es Jonathan Núñez. Voy a subir allá mismo, subo de una vez la sesión del día de hoy. Para que ustedes la puedan compartir con sus equipos, para que la puedan repasar una y otra vez hasta que dominemos esto. Y recuerden, nosotros somos unos imanes del dinero y los trades vienen a nosotros. Así que a repasar, a estudiar, a practicar y a darle duro, 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 duro. El mercado está cerrando, la sesión, la semana está cerrando, pero criptos las tenemos todo el fin de semana. Así que muchos profits, muchos tips y vamos por todo equipo. Que tengan muy buenas noches y que Dios me los bendiga. Hasta luego. Chao.